¿Sabes? Los chicos no paran de hablar de la reunión del comandante. ¿Sí? Lo lograste. Por supuesto. Barnabás iba a salir a por ti otra vez. Como dijo, la intención importa, ¿no? Eso parece. Ven, los demás esperan ya. Estábamos preocupados por ti. Y más con todos los guardias de Atenas buscándote. Cleón va a tener que esforzarse algo más. ¿Qué es esto? Planeábamos cómo acabar con Cleón. Aunque esto tiene poco de plan. Mucho hablar y poca acción. Se me hace raro sin Pericles. Pero su recuerdo perdura. Por eso estamos aquí. Donde una vez olvidábamos los problemas, ahora los afrontamos. Y para retomar lo importante. Para devolver a Atenas su gloria. ¿Queréis derrotar a Cleón? Contadme el plan. No será fácil. Matarlo alteraría todavía más a Atenas. Cierto. Hay que desacreditarlo. Se conoce que una obra de Aristófanes nos hará el trabajo. ¿Una obra? Es mucho más que eso. No. No te líes la túnica. No sé por qué no podemos querernos más. Así es mucho más divertido. ¿Qué tiene la obra de especial? ¿Disfrutaremos en ella de tu imitación de El Mono Naranja? ¡Ja! ¡Ríete! Pero de ahí salió la idea. ¿No es arriesgado hacer mofa de él ante sus admiradores? La obra les hará pensar. El arte es arriesgado, pero funcionará. Hay que hacer algo. Cleón mandará un barco a Mitilene para aplastar a los rebeldes. El pueblo se fía de él. Apoyará cualquier acción que emprenda. Pero sí que vamos a hacer algo. Va a costar derrocar a Cleón. Con tu ayuda, será posible. Όταν το επιχείρημα δομείται πιστικόν, τότε δύναται αν κερδάνε εν ζήτημα. Ανατρέχομεν εις τους τραγικούς της δομής ταύτης ένεκεν, μάλλον η Σοφοκλέα. No sé por qué me fui. Alguien debía parar a Cleón. En tiempos así, el necio mira atrás y tú no lo eres. De momento, salvaremos Mitilene. ¿Qué es todo esto? ¿Como un plan? Desde que oí a Cleón hablar de Mitilene, sabía que algo andaba mal. Y he estado investigando. Tu plan es prometedor. Un pupilo mío es ahora guardia en la Acrópolis. Se conoce que Cleón esconde algo allí y ha celebrado reuniones secretas. Es arriesgado. Tiempos difíciles. Si crees que hay algo en la Acrópolis que pueda ayudarnos, lo encontraré. Espero que encuentres pruebas de sus delitos. ¿Y si el pueblo no se vuelve contra él? Lo hará. Pronto hablaré ante todos. Con tu ayuda, conocerán al hombre tras la fachada. ¿Dónde quieres que vaya? Al sector oriental del santuario de la Acrópolis. ¿Se te ocurre algún lugar donde mirar? A Cleón siempre le ha gustado la estatua de Atenea. Buen lugar para empezar.
Descubriré alguna cosa en la Acrópolis que Cleón será incapaz de negar. Bien, pronto iré a hablar delante de todos en el Nyx. Si encuentras algo que sea de ayuda, nos vemos ahí. Iré rápido. Este parece un lugar al que Cleón vendría. Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. Rastros de barro. Seguro que de alguien del jardín. Esta pala la han usado hace poco. Para encontrar la llave, debo dar con el comandante Phaelos. Parece que alguien ha cavado.
Bien, has venido. La gente está esperando a que hable. Es posible que algo de esto te sea de utilidad. Es lo que he podido sacar de Cleón. Mitilene es el primero de muchos lugares que quiere borrar del mapa. Con la influencia que tiene en la polis, conseguirá que lo apoyen siempre. De nosotros depende, pues, que cambien de opinión. ¿Hablamos los dos? ¿Crees que seré de ayuda? Tú eres el orador, no yo. Por eso exactamente podrás ayudarme. Necesito que actúes como las personas que apoyan a Cleón. No será fácil, pero haré lo que pueda. Pero Sócrates, Cleón es un hombre del pueblo. Dime. Si haces daño a alguien con tu espada, ¿no eres responsable? ¡Así es! ¿Y si contratas a otro para que le haga daño? ¿Seguirás siendo responsable de tal daño? Sí, aún sería responsable. Eres muy perspicaz y tienes toda la razón. Si alguien resulta herido de un modo u otro y nosotros hemos tenido que ver con ello, seguimos siendo responsables. Convenimos, pues, que podemos hacer daño a otro, aunque no sea por nuestra mano. Eso es. Permite entonces que te haga otra pregunta. ¿En quién confiar? ¿En todos o en quien tiene más experiencia? Seguiré al que tiene experiencia. Sabe lo que se hace, seguro. Entonces tu decisión se basa solo en lo que otro dice. Es cuanto necesito saber. ¿Y si ha mentido? No puedo confiar en la gente que me miente. Ni deberías, pues si alguien te miente una vez, ¿quién te dice que no va a volver a hacerlo otra vez? Sí, es verdad. ¿Así que crees que alguien que te miente no merece estar al frente? Lo entiendo. ¡Oh, atenienses! ¿No estáis de acuerdo en que sois responsables del daño que se haga a otro aun a través de alguien? ¡Yo sí! ¿Y seguiríais igual a alguien que descubrís que os ha mentido en provecho propio? ¡Claro que no! Por encima de todo, por ende, os ruego e imploro que escuchéis esto. Aquel al que seguís ahora os miente en su provecho.
Faraón os ha mentido para conseguir los votos necesarios para atacar Mitilene. Y sabemos bien que volverá a hacerlo. Si el barco arriba a Mitilene, no tendrán ni una oportunidad de sobrevivir. Ahora que sabéis la verdad, reconsiderad vuestra decisión. Hay que votar otra vez. La vida de esas personas está en nuestras manos. Hay que detener el barco. Quizá podría haber ido mejor, pero aún así creo que la gente se ve incapaz de rebatir las pruebas presentadas. Solo hemos hablado. Hemos hecho mucho más. Hemos usado pruebas y claros argumentos para llegar a una conclusión que perjudica a Cleón y que esperemos salve incontables vidas. ¿Pero eso bastará? Creo que la noticia de las fechorías de Cleón correrá por Atenas. Sus ciudadanos aman la polis y cuanto representa. Nadie quiere verla caer. Sería un desastre, tal cual. Calma, hombre. ¿De qué estás hablando? ¡Mi obra maestra! Lo cambiará todo. Divierte, asombra, brilla y abre los ojos frente a las maquinaciones de Cleón. Pero te necesito. No soy actor ni poeta, Aristófanes. ¡Dioses, no! ¡Es Tespis! Mi actor principal ha desaparecido. Una obra sin estrella no es nada. ¿Por qué ha desaparecido? ¡Nunca falta un ensayo! Si no está borracho, o con una mujer, o un hombre. ¿Puede ser cualquier cosa? No, sabe lo importante que es. Él nunca me fallaría. Aquí hay algo que no anda bien. ¿Podrías buscarte a otro actor? ¡Oh, no! Tespis siempre arrastra a mucha gente a sus actuaciones. Cuanto más gente acuda a ver mi devastadora condena a Cleón, mejor. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Tespis no suele alejarse mucho de su casa. Mejor empieza por ahí. Esto no me llevará mucho. Prepara la función. Volveré en cuanto lo encuentre. Thank you.
κάκι στο καστίο. Debo intentar que no me vean. Debe de ser la casa de Tespis. Pareces actor, a menos que hagas de guardia ateniense. Yo... Yo te voy a hacer unas preguntas y tú las vas a responder. Pero el comandante Rexenor... ¿Cómo te llamas? Bulis. Bueno, Bulis, tú decides si quieres salir caminando de aquí, ¿comprendes? Sí. Dime, ¿qué estás buscando? Una estúpida obra, no me han dicho más. ¿Qué? Solo hago lo que me dicen, y me han dicho que destruya el manuscrito. ¿Qué has hecho con Tespis? En teoría, algunos chicos lo están emborrachando en la taberna, calle abajo. Será mejor que me lo cuentes todo. Solo sé que querían mantener ocupado a ese actor. Puedes comprobarlo, está en la taberna. ¿Seguro? ¿Eso es todo? Yo solo sigo las órdenes del comandante, no hago preguntas. Haz algo valioso de verdad y entra en mi equipo. Eres leal y sigues órdenes. ¿Me aceptarías? ¿Qué me dices? Poder escapar de Atenas. Gracias. Gracias. Es fantasía, Cleo. Y entonces él le dice, si es tu mujer, ¿por qué me cobra? Ya ha bebido bastante. ¿Y eso a ti qué te importa, camarada? Sí, ¿qué te importa? Oh, pero mírate. Será mejor que te vayas. Me envía aquí su patrón, Aristófanes. ¿Sí? ¿No está trabajando? Sí, hoy no trabaja. Pero le cae bien. Aristófanes, gracioso, no sus opiniones. Le dijo que es peligroso. Ya basta. Lo quiero sobrio y descansado. No creo que comprendas la situación. El comandante Rexenor ha ordenado que no salga. Dice que se queda. No quiere problemas. Dadme a Tespis y os daré algo a cambio. Seguro que podremos llegar a un acuerdo. Tomad, por vuestros desvelos. Ya me ocupo yo de él. ¡Ja! ¡Qué manera de tirar los dracmas! ¡Muy bien! ¡No volverás a vernos! No se encuentra muy bien. Le ha dicho que, cubierto con una máscara, no le pasará nada así. Eres tan fuerte, Aikaterine. ¡Arre, caballito! Sus padres decían que sería actor o un borracho. ¡Ja! Los engañó. Es las dos cosas.
Gracias, pero no puedes pasar. Porque ahora conoce el amor verdadero. Yo solo necesito que mañana actúes bien. ¡Oh, claro! Y él necesita a su musa. Su amor. No puede, no quiere actuar sin ella. Vas a actuar. No sin Aikaterine. Un nombre divino para un cuerpo divino. Digo, un ser. Esos hombres de la taberna, ¿quiénes serán? Ah, admiradores. Son inofensivos. Y les gustan los hombres de uniforme. Debes serenarte. Esta obra es importante. Y Aikaterine necesita a su musa. Por favor, está al oeste de aquí, en la casa de Afrodita. Si eso implica que harás la obra, daré con tu musa. Se lo dijo que Cleón los mataría. Es más ataque que sátira. ¡Adiós, Don Esti! Estarán vigilando. Debo tener cuidado. Musa, ya. No eres mi tipo habitual. Demasiado músculo. Pero si tienes los dracmas, podemos llegar a un acuerdo. Tespis dijo que estarías aquí. Ah, Tespis, un artista en tantos sentidos. Pero hablemos de nosotros. No lo comprendes. Necesito tu ayuda. Como muchos. Estas manos han ayudado a más gente que Hipócrates. No, Tespis me envía a buscarte. Bueno, no hago descuentos a sus amistades, si eso es lo que piensas. No, Tespis quiere que vayas con él. Necesita tu ayuda para la función de mañana. A Tespis le encanta actuar, pero esta vez tendrá que hacerlo sin mí. ¿Pero no era su musa? El comandante Rexenor ha dejado claro que me costaría la vida si me asociara con Tespis justo ahora. Oigo hablar mucho de ese comandante Rexenor últimamente. Es uno de los perros favoritos de Cleón. He oído a algunas chicas. Le gusta disfrazarse con una túnica y una máscara elegantes y también hacer daño. Lo siento. Lleva la guarnición local. Sus hombres siempre están aquí. Se lo contarían al instante si me fuera. ¿Y por qué ese comandante te amenaza? Es todo por esa estúpida obra. Hacen todo lo que pueden por proteger la imagen de Cleón. ¿Incluso amenazarte? Los actores son supersticiosos. El comandante Rexenor sabe que Tespis no actúa sin su musa esperándole entre bastidores. Tranquila,
Me ocuparé del comandante Rexenor. No sabes lo malnacido que es. Es mucho más que un mero soldado ateniense. ¿A qué te refieres? Reuniones secretas, visitantes raros. Me da muchos escalofríos. Tendrás que matarlo. No hay otra opción. Si hago esto, ¿te irás con Tespis? Será un placer. ¿Dónde encuentro al comandante? En los barracones, cruzada la calle al norte. Las chicas lo van a visitar cuando necesita un servicio. No tiene fuerzas para venir aquí abajo. ¿Podrías describirlo? Lleva un casco enorme y estúpido. Para compensar otras cosas. No te preocupes, me ocuparé de él. Tráeme su espadita como prueba. Volveré pronto. Ningún hombre es feliz antes de morir. Hasta entonces, no puede ser feliz, sino afortunado. Queda fuera de toda duda que Rexenor está del lado del culto de Cosmos. No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. Has entrado aquí. Quedaos todos juntos. Voy a ver. Disparad.
¿Es prueba suficiente de su muerte? No me refería a esa espada. Pero mientras esté muerto... Ya he hecho mi parte. Asegúrate de que Thespis esté en el teatro a tiempo para actuar. Estás muy tensa. Ven aquí y échate un poco. ¿Tenemos tiempo para divertirnos un poco? ¿O contigo siempre son negocios? ¿Lo son contigo? Sí que late sangre en estas venas. Ruge. ¿Pero qué hay de Thespis? Thespis es un actor.
La mitad de las chicas han sido su musa en un momento u otro. A ver, ahora hay que pensar en Tespis y en la obra de Aristófanes. Esa obra es importante para ti. Con ella, espero que llegue un cambio a mejor. Veo por tus ojos que hay más, pero todo el mundo tiene sus secretos. Basta que sepas que pienso detener a hombres como el comandante Rexenor y Cleón. Πάψε, πάρα αυτά. Μισθόν, υπένει. Τι επίγησε. Ωρα. Venga, dime que tienes noticias de Tespis. Está bien, y estará listo para actuar en la obra mañana. ¡Oh, gracias a los dioses! Sé cómo pueden ser los actores. Comparado con lo que suelo ver, es un soplo de aire fresco. Me alegro mucho de oírlo. Toma, por las molestias. Quizá la gente sea el corazón de Atenas, pero mi obra será su voz. Sabrás que tiene la educación de un cerdo. ¡Qué insultos! Y pensar que iba a proponer que se os erigiera una estatua en la ciudad a cada uno por vuestra bravura. ¿Ves?
Nos trata como viejos chochos y se arrastra a nuestros pies para engañarnos. Pero la astucia en la que estriba su poder, esta vez se volverá contra él. ¡Ay! ¡Ay! ¡Los conspiradores me están matando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh!